Bienvenidos a este vuestro canal. Aquí vamos caminito de Belén para rodar un nuevo video para continuar con el anterior, que ahora saldrá por aquí la sugerencia. Y es que si en el anterior intentábamos hacer los pasos a seguir para vender nuestra motillo, pues con este vídeo lo que quiero hacer es un poco la otra parte, la compra de la moto. Bueno, antes de empezar con la explicación, cuando ya vamos a ver la moto, cuando contactéis con el vendedor tenéis que intentar hacer varias cosas, ¿vale? La moto, lo principal es que te tiene 24 o 48 horas para así cuando tú la veas y la arranques, veas las sensaciones que tiene la moto en frío. Siempre es mejor que cuando está la moto caliente, porque las motos calientes normalmente van todas finas, pero las que están frías les cuesta mejor un poquito más arrancar, hacer un ruido, y todo eso es muy bueno a la hora de comprar una moto y analizarla. Básicamente, cuando ya hemos quedado con el vendedor, pues nada, empezamos a analizar la moto, la miramos de arriba abajo, si tiene algún rasguño, arañazo, si tiene algún síntoma de caída, si la moto ha estado durmiendo en cochera, nos fijamos muy bien en la pintura, si vemos que la pintura está cuarteada, nos fijamos bien en los puños, porque dependiendo del desgaste que tengan estos, sabremos si ha tenido más o menos uso, podemos comprobar niveles de freno, de aceite. Por eso también es muy importante que la moto esté fría. Lo siguiente que yo haría sería hacerle algunas preguntas al vendedor. ¿Por qué vende la moto? Que a nosotros nos da igual, ¿no? Pero para entablar un poco de diálogo con el vendedor y también a ver las sensaciones que nos da, por si nos está intentando engañar o no. Si ha tenido alguna avería importante, si ha tenido alguna caída, qué uso le ha dado a la moto, si tiene todos los papeles en regla. Una vez que hayamos preguntado, yo comprobaría el estado eléctrico, si funcionan los intermitentes, cortas, largas, luces de freno. Comprobaría el estado de los amortiguadores, me montaría de encima y presionaría hacia adelante fuertemente. Los amortiguadores tienen que tener un descenso rápido y un ascenso lento, sin trompicones, que sea suave. Si tiene algún trompicón, quiere decir que a lo mejor ha recibido algún golpe y está, los tubos puede ser que estén doblados por dentro, y eso sería mala señal. También el rebote no tiene por qué ser muy brusco, tiene que ser suave. Movería la dirección de un lado a otro, también debe de ser suave. Comprobaría exactamente lo mismo con los amortiguadores de atrás. Le echaría un vistazo a todo lo que pudiera ser el motor, si tiene manchas de grasa. Mancha de grasa o aceite fresco, porque si está seco tampoco sería malo, quiere decir que el motor está engrasado, pero si fuera fresco puede dar síntomas de que por alguna junta o por algún manguito pierde aceite, y eso es mala señal. Una vez que hayamos comprobado todos estos pasos, yo le pediría al vendedor que arrancara la moto. Así podemos comprobar el humo que sale del tubo de escape. ¿Por qué es esto importante? Si la moto tiene una buena mezcla, una buena combustión, ha estado bien cuidada, el humo que tiene que salir primero tiene que ser un poquito blanco, no tiene por qué ser muy negro, y vería si la moto echa aceite o no echa aceite. Cuando ya hayamos realizado todas estas comprobaciones, solo quedaría probar la moto. Si el vendedor, que es muy listo, y ya os digo yo que lo es, ha visto mi anterior vídeo, no dejará que probemos la moto por si nos caemos, tenemos algún accidente, entonces ya la moto es invendible. Puede dar la opción de ir los dos en la moto y así probarla. O por el contrario, llevarla a un taller, a un mecánico, de elección del comprador o del vendedor, y que allí le echen un vistazo para comprobar que la moto es lo que nos están vendiendo. Entonces, básicamente, lo que quiero hacer en este vídeo es recrear esa situación de compraventa entre dos particulares, que ya os digo que son dos chicos que son estrepos, simpáticos, agradables, con don de gente, sabiduría, saber estar, vamos, unos pinceles, y así os hagáis más o menos una idea de cómo va esa situación. Bueno, ya estamos en el set de grabación. Como podéis comprobar, las vistas son maravillosas. Aquí tenemos el artículo para vender. Y bueno, a la derecha vaya a tener al comprador y a la izquierda vaya a tener al vendedor, ¿de acuerdo? Espero que os guste la recreación, porque vamos, me va a salir seguramente una patata, pero me voy a divertir mucho haciéndola y seguro que vosotros también viéndola. Así que vamos a ello, ¿vale? Plaqueta 1, acción. Hombre, hola, ¿qué tal? Yo soy Milo. Hola, yo soy Milo. Encantado, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenés
la moto. Mira, a ver, echar un vistacillo, a ver si te convence. Bueno, en principio creo que está bien, ¿no? Tiene un poco de uso. Creo que tiene aquí unos arañazos, ¿no? Sí, tío, los arañazos son de haber ido al centro a hacer cosillas, pues la gente que no tiene cuidado y cuando aparca, pues te arañan la moto, tío, no se dan cuenta, no, son unos asquerosos, no respetan las cosas de los demás. Vale. ¿Y por qué la vendes? Bueno, pues básicamente la vendo porque me compré una motillo más grande y ya, ¿qué hago yo con dos motos? Así que la quiero quitarme la de en medio y ya está, y básicamente eso. ¿Has tenido algún accidente, algún pedacillo, alguna avería importante? No, tío, la moto va fina, pero fina, filipina. Y no me ha dado ningún problema, las revisiones están al día, son todas oficiales, se puede comprobar a través de la página web de Kinko, mete, no sé si es el número de bastidor, el chasis, no tengo ni idea. Y lo mira ahí directamente, de todas maneras yo tengo las facturas de haber pasado las revisiones y todo eso. Caída ninguna, no tiene ninguna caída y ya te digo que todos los roces que tiene son de haber aparcado y que la gente no tiene nada más, tiene muy poquitos kilómetros, si te das cuenta está muy bien y siempre ha dormido en garaje. Sí, sí, la veo que está muy bien porque las manetas están perfectas, los puños también, tiene unos arañacillos por aquí. La verdad es que de lujo. Me voy a montar para hacer un vistacillo. Venga, estupendo. Echale lo que tengas que echarle. La verdad es que la moto está muy bien, no... Está perfecta, vaya, la tiene muy cuidadita. Pues sí, ya te digo, que la siento, bueno, tiene un poquito más de suciedad porque llevo tiempo sin cogerla, pero que la moto siempre va muy limpita, me gusta llevarla bien. ¿Puedes arrancarla un momentillo? Claro, sin problema. La moto va fina, suena bien, bien. Ya te digo que está muy bien cuidadica, que todas las revisiones al día, además las ruedas son unas Pirelli Diablo, me costaron una pasta y que no tienen ni un año las ruedas y que vamos, que he hecho muy poquitos kilómetros con ellas. ¿Te puedes dar un par de apretones a ver cómo suelta, cómo suena? Venga, vale. Bueno, ¿qué? ¿Te convence o no te convence la moto? La moto de la que está de lujo. Pero los arañacillos esos, claro, en el anuncio no lo había puesto, lo de los arañazos. Hombre, había puesto que en el anuncio que la moto en estado general estaba de 7 sobre 10, no está de 10 de 10, no está perfecta. Pero vamos, los arañazos que no se le notan prácticamente, te tienes que fijar muy mucho para ver los arañazos. Todos los roces que tiene son de haber aparcado y que la gente no tiene nada más. Tiene muy poquitos kilómetros, si te das cuenta está muy bien. Bueno, pues... Me gustaría probarla. Ya te digo, nos montamos los dos, la llevas tú, la llevo yo y nos damos un paseo por donde tú quieras o vamos a un taller, a un mecánico de que a ti te interese. Bueno, pues venga, vamos a arrancarla y a ver cómo suena y nos damos una vuelta. Bueno, venga, voy a coger el casco. No, yo también voy a coger el casco, venga, ahora nos vemos. Bueno, como habéis podido comprobar, aquí con mi colega presente que ha hecho de voluntario, básicamente la situación para la compra-venta de una moto es esta, ¿no? El vendedor, por un lado, magnifica su moto diciendo que es la mejor y si tiene algún desperfecto intenta taparlo. Y la función del comprador es pues, sacar todos los entresijos que tiene la moto, si tiene algún fallo, descubrirlo visualmente, o cuando haga la prueba en la rodada, o en su defecto si va algún mecánico a llevar la moto. Aquí nuestro colega ha cobrado un donus por hacer el personaje y bueno, y ahora como no lo ha hecho del todo bien, no sé si dejarlo aquí tirado y que tome mucho por saco, ¿sabes? Ya es dependiendo
de cada uno. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos, me pega horas y horas y horas ensayándolo, así que no sé cómo va a salir tampoco. Aquí he dado muchas gracias por los que habéis suscrito, los que estáis siguiendo los vídeos, los que le dais a me gusta y los que comentáis sobre todo. Y bueno, y este va a ser el vídeo de hoy. Milo, ¿quieres aportar algo? Bueno, básicamente él quiere decir que yo soy estupendo y maravilloso, y que si queréis algo, pues escribirme y estaré encantado de deciros lo que me dé la gana, ¿eh? Así que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¿Te quieres ya de aquí, payaso?